Ay, bueno, yo no, yo hay cosas que yo de veras no entiendo y quiero ver si ustedes me pueden ayudar a entender, porque resulta que desde la semana pasada están a través de las redes sociales poniendo en todas las redes sociales de Azteca. ¡Wow! Estoy fascinado con el nuevo integrante o mujer u hombre de A Venga la Alegría. ¡Wow! Ya quiero decirles quién es el nuevo integrante de Venga la Alegría. Así nos han traído desde la semana pasada, ¿no? Entonces uno se pone a ver nuevo conductor. Quieren subir el rating. Necesitan mejorar urgentemente Venga la Alegría o se va al hoyo. Bueno, más, ¿no? Más bien se termina de ir al hoyo. Que no toque fondo, por lo menos. Exacto. Necesitan darle una renovada. Necesitan gente nueva, gente fresca. Necesitan nuevo Claro, sí, contenido. claro. O sea, para todo esto, entonces, ahí me tienen a mí, piense, piense, ay, ¿quién será el nuevo integrante? ¿Quién será? Ay, Dios mío, no daba, Bueno, ¿no? hicimos hasta apuestas, imagínense Bueno, yo ustedes. llegué a pensar hasta en Oprah. Dije, pues Oprah, a lo mejor pues, le invierte en su buena la Bueno, si no, nota. ya que se traigan a Cristina, pues ya, Pues, ¿no? Cristina Saralegui, Sí, ahorita que sí, está sí. desempleada, pues también Cristina Saralegui. Pensamos también en quién más fue de las de antes, Pues ¿no? en Don Francisco, Don dijimos. Francisco, Dijimos en... bueno, yo hasta Raúl Velasco dije, pues en una de esas me lo reviven, Ya ¿no? tampoco. A lo mejor cambian de horario a Pati Chapoy, ya la suben a Venga la Alegría o algo. Entonces ahí estamos. Bueno, pues ya el día llegó y el día fue hoy. Hoy dan a conocer y todavía pusieron en la mañana con un descaro, ponen a las 8:55 de la mañana, les presentaremos a nuestro nuevo conductor de Venga la Alegría. Ahí estoy. Pegado en la tele, que me duermo, ¿no? Pero bueno, abriendo los ojos hasta donde podía para no perderme el nuevo conductor. ¿Quién fue el nuevo conductor? Por favor, dilo, Philip, No, pues es que con hasta. tu tono de voz espectacular. Pues es que ni parece dónde sale, mijo. Pues la florecita rubio. Flor Rubio, ¿ustedes van a creer eso lo que les estoy diciendo? Tanta expectativa, tanta jalada. Flor Rubio, la nueva conductora de Venga la Alegría. A ver, eso es lo malo, ¿no? Porque no le veo futuro, no va a haber cambio ni en rating ni en nada va a haber cambio en Venga la Alegría, van pa'l hoyo, siguen pa'l hoyo. Esa fue la mala, pero tiene una noticia buena todo esto. ¿Cuál? Tiene una noticia Pues buena yo no se la que encuentro. están confirmando lo que yo aquí en En Shock les conté hace mucho tiempo, hace como medio año más o menos se los contamos aquí, y les dijimos que Flor Ah, Rubio, sí, es cierto. sí, Sí, por si es se les verdad. había Sí, sí, olvidado, bueno, aquí les contamos, y les dije yo que Flor Rubio había salido a comer con la señora Patty Chapoy, que incluso Patty la había invitado a su casa, que estuvieron echando el té, el café, ay, sí, qué lindas, qué monas, no sé qué. Se les olvidó a todas cuando hablaban pestes de Flor cuando estaba compitiendo con Ventaneando en la Oreja. Se les olvidó todo lo que decían. Bueno, y yo les dije que entre los planes de Patty Chapoy estaba el integrar a Florecita a alguno de sus programas, que podía ser cualquiera de sus producciones, aunque el objetivo final es Ventaneando. Pero que tampoco la puede meter así, así, como así, de directo a Aventaneando. Ventaneando, porque finalmente fue competencia de ellos cuando estuvo en La Oreja, O fue sea, competencia directa. como que le quieren lavar la imagen un poquito primero en la Exacto. empresa y ya luego la jalan Y para que aquí. digan, gracias al éxito que ha tenido dentro de Televisión Azteca, ahora se gana el lugar en Ventaneando. Ay, primero que no esperen a que no saquen Ventaneando, que cada vez está peor, ¿no? Ni que saquen Digo. Venga la Alegría también. Y que no regresen a Flor a radio nomás, ¿no? Bueno, ese es el plan. Pero ese plan yo se los conté hace mucho tiempo, que ya venían maquilando y maquilando y maquilando y maquilando. Bueno, pues Sí, lo sí, que yo sí. conté hace tiempo, que igual dijeron que aquí contamos puros chismes, puras mentiras, pues ahí está confirmado, Flor Rubio en Venga la Alegría. Y así empieza, que esperemos que llegue a Ventaneando un día, esperemos. Y esperemos que Ventaneando se conserve.